movimiento sale Van Jefferson. Jalen Warren es el corredor. Le van a entregar al número 30, que allá va atacando norte a sur, siempre con agresividad. 12 yardas en el acarreo. La cantidad de fanáticos de Pittsburgh. 4 segundos en el reloj de jugada. Viene la carga. Wilson tiene que deshacerse rápido del balón. Llega el contacto de Sanchu sobre Van Jefferson. Y me parece que vuela un pañuelo. Personal foul. Roughing the passer. Defense number 11. 15-yard penalty. Jeremy Sheen, el safety, viene en el disparo y es el que le pega a Russell Wilson. Lo vamos a ver cómo llega a toda velocidad. Y bueno, que fue, pues bueno. Najee Harris sale del campo, entra Cordarrelle Patterson. Par de receptores a la derecha, otra vez viene la carga, viene la contenida, el pase es largo y ¡qué clase de atrapada de George Pickens! Gira en el aire, se queda con el envío. Pittsburgh pega primero, 7-0 ganan los acereros. Toda la NFL en las últimas 2 semanas por lances como este. Ha completado varios pases. Para la victoria apretada al fin 27-22. De segunda y corto, intentan por tierra, pero llega Patrick Quinn y le dice: ¿a dónde vas, a Austin Eckler? Pérdida de yardas en la jugada, será tercera oportunidad para Washington. Carga de los acereros. Daniel, se le acaba el tiempo, busca escapar y no lo consigue. Llega Cam Hayward, que está teniendo un temporadón. Consigue la primera captura del partido para Pittsburgh otra vez. Vienen porcentajes de blitz en contra del quarterback rival. Una jugada sorpresa de Pittsburgh. Y en lo profundo de su propio campo, deja caer el balón en equipos especiales. James Pierre. Y los equipos especiales de Pittsburgh que están teniendo un temporadón. El pase es de Killebrew buscando a Pierre, que está solo. Pero al esquinero se le resbala el balón de las manos. Danny Smith ya tiene estos equipos especiales de Pittsburgh con 3 patadas bloqueadas y una patada de despeje regresada para Calvin Austin. Ahí está mi amigo, mi buen hermano Danny Smith, que no lo puede creer a los 77 años. Arriba Pierre, véanlo, solo y su alma. Y no se quedó con el pase y por ello la... Es primera oportunidad y gol. Eckler es el corredor. 3 alas cerradas. Van con Eckler. Y vamos a ver. Corte hacia el centro y tiene la anotación. Tan solo 3 jugadas de toma a coma. Arriesgada tan temeraria de Mike Tomlin. Tuvo consecuencias. Y aquí está Austin Eckler, que tuviera campañas brillantes con los Cargadores, debutando con Washington este año. Y ya decías de sus cualidades, reclutado en segunda ronda. Correcto. Tratar de encajonar a los Commanders. Un despeje más por parte de Collis Waitman. ¡Uy! Soltó el balón y lo tienen los acereros. Ya había estado cerca de regalar un balón al inicio del primer cuarto Washington en equipos especiales. Y acá... ¿Y es Ben Skowronek? ¿Quién es el que termina quedándose con ese balón? Pero parecía lo mismo que la vez pasada, Ricardo. Sí. Le pega el balón en la cara. Sí. Oye, Skowronek. Sí, es Skowronek que se queda con el balón. Primero mete la mano inteligentemente James Pierre para no darle oportunidades a Kius de recuperar el ovoide. Pero Ben Skowronek estaba ahí mismo. Y a mi coach Harris. Harris, el corredor atrás, no olvida la cerrada a la derecha, uno más a la izquierda. Es el pase completo. Fryermuth. Allá va, Fryermuth consigue con ese último esfuerzo. La primera oportunidad será primer y gol para Pittsburgh. No ha convertido en tercera, todavía se le acaba el tiempo a Wilson. Alcanza a sacar el balón, balazo. Touchdown para Fryermuth. Pittsburgh aprovecha el regalito de Washington y otra vez los acereros. Para evitar que Jeremy Sheen pueda tener la cobertura pegajosa. Ahí está Jefferson, solamente le estorba. Y esa fracción de segundo es lo que le vale a Russell Wilson para encontrar a Pat Fryermuth y recibir así su tercera recepción. Kyle Allen, hoy inactivo, sería el mariscal de campo emergente en caso de que hiciera falta. Aquí en primera, jugada de play action, alcanza a aprovechar el tiempo y a completar el envío con su ala cerrada número 85. Par de las cerradas en la formación con Austin Eckler como el corredor atrás. Otra vez play action y otra vez Daniels, que va largo. Vuelo 1-1 y ya voló el pañuelo. Van a castigar a Joey Porter. En el partido ya en territorio rival. La entrega para Eckler, que sigue el bloqueo, gira y consigue poquito más de 10. Enseñando carga, Patrick Quinn se acerca a la línea de golpeo. Van a ir por tierra y allá viene Quinn bajando para otra tacleada que... genera pérdida de yardas. Gran trabajo del apoyador número 6 de Pittsburgh. Vendrá tercera y muy largo para Washington. ¿Qué? ¿Sí?
reclutado hace ya varios años por los Browns de Cleveland. Aquí lo tenemos. Bueno, pues tal parece que se mantuvo practicando, no sé exactamente. 29.2 puntos por partido, la tercera mejor en ese departamento. Daniels otra vez al aire, presión de tres, solo la zona de los linebackers, Suckers, la tacleada de Quinn llega. Daniels se coloca como otro receptor, Daniels pase al centro y nuevamente aparece desmarcado, su ala cerrada, Suckers se cae y ya cuando se levanta es tarde. Últimos dos minutos de la primera mitad, Daniels, una finta, la entrega retrasada, hay un enorme espacio y al final... Cuando pudo haber ganado un poquitín más, se resbala Austin Ekeler, pero es de cualquier manera en primera oportunidad. Bueno, cuarto, segunda y cortas tres. Van por tierra. Otra jugada de pérdida de yardas y en esta ocasión baja de Sean Elliott. La zona de anotación. Enseña carga a Pittsburgh en tercera y cuatro. Van a presionar a Daniels, que encuentra al hombre completamente solo. Otra vez el centro del campo, primera recepción. Último minuto del segundo cuarto. Primera oportunidad desde la 15. Daniels por tierra. Ekeler con paciencia. Austin Ekeler consigue 8. Ahora sí, aquí podría Commanders en segunda oportunidad de corto. Tres a las cerradas en el campo por parte de Washington. Dos a la derecha en la formación. Daniels. Va con la entrega para Ekeler, que encuentra a la izquierda el hueco y Washington tiene el touchdown. Impresionante ofensiva de Commanders para cerrar la primera mitad. Le dan la vuelta. Vamos a ver aquí cómo viene el desarrollo por el lado izquierdo. Sí, correcto. Corren por el lado débil de la formación. Del otro lado estaban las tres alas cerradas. Qué buen corte. Colocaron los oficiales el balón en la 29. Desde ahí, Daniels con un primer envío para Terry McLaurin. Cuidado, no lo van a alcanzar McLaurin. Cruza en la 30, la 20 y hasta la yarda 16. Washington en zona roja. Primera oportunidad para los cuatro en la presión. Balazo completo y McLaurin tiene el primer gol adentro de la yarda 2 de Pittsburgh. Ya había atacado a Porter, ahora ataca. Haciéndole daño a la secundaria de Pittsburgh en momentos clave. Por tierra, nadie lo toca. Touchdown. Aparece Jeremy McNichols. Poco en este juego, pero aquí como único corredor va por el lado derecho y prácticamente ni lo tocar. No, gran trabajo de Sam Cosmi y de Trent Scott. El tackle derecho número 73 en el segundo nivel elimina el Landon Brown. Tercera oportunidad los acereros. Viene la carga, 6 en la presión. Warren solo con espacio. Allá va Jalen Warren que acelera. Va hacia el centro del campo. Rápida la reacción por parte de Wilson. Y creo que además le van a dar otras 15. Ya metido en territorio de gol de campo. Necesitan puntos sí o sí en esta ofensiva los acereros. Wilson quiere ir largo, pero lo van a sacar de territorio de gol de campo. Se tardó y apareció Dante Fowler. En segunda y ahora 19. Y va a ir al aire obligado Wilson por la situación. El pase es completo. Pickens se mantiene de pie. Allá va George Pickens adentro de la 20. Y va a tener Pittsburgh primera oportunidad en la yarda 11 de Commanders. Sí, ya muchos. Es segunda oportunidad y tres. Intentan por tierra. Allá va Harris. Encontronazo tremendo. Pero saca Harris la mejor parte sobre Pittsburgh. Harris es el corredor. Hayward para encabezar el bloqueo. Najee. Entra a la zona de touchdown. Pittsburgh responde de inmediato. Con una anotación de 6. Y si el extra es bueno, volverán a ponerse 4 a 21. Washington adelante. Sway es el hombre que va a realizar el despeje. Ahí está el bombazo por parte del zurdo. Y Austin. Oh, no pidió recepción libre, Calvin. Austin adentro de la yarda 10 y tiene muchísima suerte de no haber... Extraordinaria posición de campo para los comandos. Prácticamente arrancando el territorio, gol de campo. Y Daniels va a ir al aire en primera. Y otra vez esta trayectoria hacia adentro. El pase fue malo, pero el ajuste y la atrapada están 4 de 9 en tercera oportunidad los Commanders. Daniels entrega por tierra. Y otra vez quitándose intentos de... Acereros, vamos a ver con cuántos presiona. Son 5. Daniels saca el pase. Qué gran movimiento por parte de Ekeler. Pero Minka Fitzpatrick lo habíamos nombrado poco. Y este tendría que ser de rutina para el 41 yardas. Le pegó también como a otros, pero es suficiente. Primero y 10 en favor de Washington. El balón colocado en la 26 para Daniels, que vuelve a ir al aire. Le van a pegar, pero soltó el pase arriba. Terry McLaurin con una brillante recepción pegado a la banda. Lo va a soñar Joey Porter de McLaurin.
No solamente deja un costado a Porter, ahí va uno y arrastra el derecho todavía con control del balón. Ahora, la precisión del envío de Daniels es fantástica. Sí. Pero lo que hace para mantener... 6 arrancando el cuarto para el equipo de Commanders. Es un pase rápido y después el intento de quitarse rivales. Va hacia atrás y termina perdiendo muchas yardas Dyami Brown. Así es que una ofensiva que prometía darle puntos a Washington tras una captura, y esto que no termino de entender muy bien. Menos de una yarda necesitan los acereros. La entrega para ir por tierra y lo va a tener un cierto margen. Segunda oportunidad, son las mismas 10 para el equipo de Pittsburgh. Carga de los Commanders, ya voló un pañuelo, el pase. Pickens se queda con el balón. Pero vamos a ver de qué se trata la infracción que cayó sobre la línea de golpeo. Partieron de adentro de su propia yarda 15. Warren es el corredor. Le van a entregar el balón. Jalen Warren encuentra el hueco. Tiene la primera oportunidad. Segunda oportunidad. 7 por avanzar. Dudó en salir en movimiento Jefferson. Ahora lo hace. Tierra otra vez. La vía por la que Warren me parece que va a tener el primer gol. Es primera oportunidad para Pittsburgh. Porque con esto llega justo... ¡Uy! ¡Soltó el balón! ¡Soltó el balón! Y dice el oficial que es balón para Washington. Esta conferencia, y aquí está otra vez la jugada. Más que soltar el balón, se lo arranca. Es Martin. Juan Martin. Sí. Provoca el balón suelto. Y Shin lo recupera. No había hecho down. No había terminado la jugada. No hay silbatazos en este momento. Cuando todavía no cae la humanidad de Warren sobre el terreno, ya iba perdiendo control del ovoide. Oye, pero Pittsburgh tiene que estar pensando en sumar 16 yardas, no en dos, sino en tres jugadas a estas alturas del duelo. Aquí Wilson, con una finta, no puede permitir que lo capturen, sale hacia la derecha, ahora tira hacia la banda y la mete en una ventanita para encontrar a Calvin Austin y conseguir una ganancia. Pero acá busca rescatar la victoria. Con un segundo en el error de jugada, saca el balón y otra vez viene la carga. Flota el pase arriba. Tiene al receptor y aparece Mike Williams. Primera jugada de Williams con los acereros. Para eso lo trajeron. Su primera recepción con los acereros. Y vean el colchón que le dio San Just. Y en el pecado llevó la penitencia. ¿Cómo lo rebasa, Pepe? Y no permite Williams que St. Just lo frene poniéndole una mano encima. El toque de Wilson es perfecto, preciso. Hombro externo. Carte se queda solo detrás de la línea Daniels. Presiona Pittsburgh con 5. Viene la carga, el pase hacia la banda. Y esto va a ser interferencia. No hay pañuelo. A mí me parece... 11 de 11. Viene la presión, no le llegan y el pase es completo y va a ser... ¿Dónde está el oficial? El oficial dice que no es primero y 10, ¿eh? Uf, esta la van a revisar 35 mil veces, ¿eh? A ver, es Zach Ertz el que recibe el balón. Pero la rodilla la pone ahí, se queda corto de la marca. Es que aquí no tenemos la referencia amarilla, de la línea, hombre. ¿Por qué no nos la ponen? A ver. Regresa Ertz. Ahí sí, está la rodilla. Sí, están bien los oficiales. Sí, sí. A mí no me parece que tan lejos como una yarda, no, pero sí creo que se queda corto. Sí. Aunque sea un centímetro. Mira, ahí toma el balón y él la rodilla. Él solo va hacia territorio propio y baja la rodilla. Así es. Y en la rodilla y no llega a esa línea de referencia. Y ganar unos centímetros, nada. Bueno, cuando dicen the ruling on the field stand... Van a entregarle a Patterson, tiene bloqueo, allá va Patterson. Y vamos a ver, le va a faltar poco menos o poco más de lo que le faltó hace un rato a Washington. Bueno, pues Najee Harris y Hayward para encabezar el bloqueo. Ya le regalaron el partido a Pittsburgh los Commanders. Madre mía, el novato. De no creerse, todos sabíamos que sería un... El novato Newton de la Universidad de Illinois. Ahí está. Como dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿sí? ¿Verdad? Y Russell Wilson. Así se encuentran estas dos divisiones peleadas en la cima entre Pittsburgh y Baltimore y Philadelphia y Washington. Vámonos. Quédense porque a continuación Jets y Cardinals se ven las caras a través de Fox Sports.